Creo esto del fósforo. La idea entonces es que se presenta lo que cura fósforo. Yo soy un periodista, un historiador, un lector frenético. Carlos, sabemos que en su árbol genealógico hay ilustres protagonistas de nuestra historia que incluso se remontan hasta el de Funes. Mi pregunta es, ¿cuánto influyó su vida familiar justamente en su amor por la historia? Lo que pasa es que mi padre... Eh, que era un abogado, magistrado y demás. Murió el día que cumplía 99 años en una lucidez extraordinaria. Eh, era un hombre que le encantaba la historia. Eh, la historia argentina, por supuesto. Yo cuando iba al colegio siempre me vivía preguntando en qué parte van de la historia. Eh, y me acuerdo que un día llegamos a las invasiones inglesas y me llevó al escritorio, de él que era el lugar de los retos y de los y de las cosas buenas, ¿no? Y tenía abierto un libro, y era el Santiago de Liniers de Grusac y me dijo, lee eso, unas 20 líneas, ¿no? Que es la, el momento en que esa noche de, que desembarcan los ingleses en Buenos Aires, que nadie sabía, eh, Sobremonte, el Virrey, va con la mujer, con doña Inés de Gastambide, con el chico Marín, que era novio de la hija, y qué sé yo, al Teatro de la Ranchería que era en la esquina de, me parece que de Cangallo y Rivadavia, una cosa por el estilo. Entonces, este, eh, daban el sí de las niñas de Moratín. El teatro tenía un cartel que decía, es la comedia espejo de la vida. Me acuerdo que eso estaba descrito. De había un, La gente fumaba, gracias a Dios, en aquellos tiempos, y había un enorme agujero para salir el humo de, la, de lo que la gente fumaba. pero bueno, empieza la obra, está de Moratín, el sí de las niñas. En la segunda escena de la obra irrumpe de repente por un costado del teatro eh, un oficial con la, las botas embarradas y arrastrando el sable y se acerca nerviosamente a Sobremonte que está sentado ahí y le dice algo al oído y entonces Sobremonte se levanta inmediatamente y se levanta Miguel Ascuena, Saavedra, los militares que estaban y se van con él y la obra se interrumpe frente a esta salida tan abrupta. Bueno, este cuento contado como lo contaba Paul Bursac con estas descripciones que te cuento de cómo era el teatro, de cómo, eran los, cómo estaban vestidos los oficiales y todo. A mí me pareció una cosa fascinante porque este, era un tipo de historia totalmente distinta a los aburridos textos del profesor Astolfi o de Ibáñez que nosotros estudiábamos en el colegio. Entonces yo ahí me quedo prendida en la cabeza. Eh, ¿Cómo puedo decir? Lo atractivo que me resultaba que alguien me narrase la historia con seriedad y todo, pero de una manera que yo la pudiera eh, este, vivir como si fuese una novela. Eso es. Eso me atrajo a mí muchísimo. Ahí me llevó a un, una serie de otras lecturas que desembocaron en esta, esta voracidad que tengo por el pasado, yo eh, que nunca se me apagó desde hace muy muchos años. ¿No? Yo creo que fue eso. Entonces, mi papá a nosotros, además, siempre nos regalaba libros. Y libros de historia, muchas veces no y Además, el tipo de historia, que sé yo, que se podía aprender historia de Francia en los tres mosqueteros. Uno dice, pero qué ridículo es esto, sí, qué ridículo es, pero resulta que hay ciertas descripciones de los tres mosqueteros, de cómo era el cardenal de Richelieu, por ejemplo, que la han usado los historiadores uh -huh. en, en, en este, mentalidades mentalidad de Perea Muchategui, a la hora que él necesita describir un senador del régimen, dice, bueno, Mujica lain lo describe así y van diez líneas de música. es decir que podía convivir no es cierto la seriedad de la información con este con un atractivo que a un chico o a un adolescente lo lo quisiera que eso le guste usted publicó más de 30 libros mm. sin embargo como Borges se precia de ser un lector fervoroso sí cierto. algo ya nos contó pero quisiera que eh, se detenga un poco más en cómo contrajo este hábito de la lectura también se lo debo atribuir a mi padre. Nosotros hemos tenido, por supuesto, de chico una niñez este, muy feliz y teníamos juguetes y todo lo que te guste. Pero a nosotros nos empezó a regalar libros mi papá. Y eh, mi hermana mayor, por ejemplo, el que un año me llevaba a mí, era una persona que leía a una velocidad que no alcanzaba los libros, cuando veraneábamos... Papá llevaba de Tucumán, veía una vez por semana a la ciudad, llevaba una pila de libros que se los leía a ella íntegro, con una memoria impresionante. Bueno, y a todos nos picó. Yo creo que prácticamente a mis ocho hermanos, este, más de la mitad de ellos les gustaba la lectura de diversos tipos de textos. ¿no? Yo creo que eso se adquiere en la casa. Cuando uno le enseña que un libro es algo más que un objeto, que adentro de eso hay cosas que a uno le van a hacer bien. ¿no? Eh, yo creo que eh, una de las cosas que a mí me molestan de nuestro tiempo es que la gente no tiene libro generalmente. Su apellido está unido a la Gaceta. ¿Cuáles fueron los caminos que lo trajeron a este diario hace ya sesenta y, no, no. Perdón, 56, años. Estaba, 56 punto, años? estaba por cambiar los números. Llegué cuando estabas, recién salía del servicio militar y fíjese que ahora tengo un bisnieto. Qué largo camino que ha pasado. <laughs> eh, yo era muy amigo. Soy de Eduardo García Hamilton, que después fue director de La Gaceta. Y eh, un día conversando, eh, qué sé yo, salíamos mucho. Un día conversando, le dije yo que me gustaría trabajar en La Gaceta. Yo volví a hacer servicio militar, lo había hecho en Buenos Aires. Además, vivía lleno de... Eh, eh, venía lleno de manías, ¿no? Y, y entonces, un día sorpresivamente, de febrero, llega Eduardo a mi casa en Villanueva, y me dice, ¿quieres entrar a la Gaceta? Y digo, sí, me encantaría. me dice, bueno, dice, papá, que el lunes lo vayas a ver. Entonces yo bajé el lunes, este, eh, bueno, conversé con don Enrique García Hamilton, que es una queridísima por mí, por muchas razones, y, y bueno, y él me dijo que iba a entrar a la redacción, me hizo hablar con don Mario Rodríguez, y yo pensé que esto era por un rato, ¿no? Porque este, yo me iba a recibir de abogado ya, me faltaban cinco materias que no me daba cuenta que iba a tardar como cinco años en rendir las caras de esta bohemia. Y, este, y entré en la gaceta entonces, primero, creo que hasta guardaba el primer, eh, la primera cosa que escribí, que era un artículo que decía: terminará hoy el periodo de tachas. Me, me, lo tenía recortado, no lo no he podido encontrar, y después lo he buscado, no lo hallé. Y bueno, y empecé a quedarme, y quedarme me empezó a gustar. Primero me trastornó toda la vida de estudiante porque me quedaba acá hasta cualquier hora, me quedaba después en la cosechea hasta las 3 de la mañana, y sin bueno, una punta de amigos este, que, me, me, que me beneficiaron en mucho ¿no? en, en lecturas, en cosas así. Este, y, y no estudiaba nada, ¿no? Pero hacía todas las la, la cosas como si fuera a estudiar. Decía a la noche, eh, después de las diez y media me sentaba, estudiaba un rato y después me, me iba a la cosechera. Bueno, esto me pasó hasta el año 65 que finalmente me recibí. Y, y bueno, y me empezó a gustar cada vez más esto, ¿no? Me, me dio además la, la, una facilidad para escribir que yo creía que la tenía muchísimo, pero me la desarrolló acá. Y, y bueno, y sencillamente esto me empezó a gustar. Me empezó a gustar esto. Y, y bueno, tanto me gustó que estamos acá todavía, ¿no? Siempre me sorprende su capacidad de trabajo, las horas que usted pasa en el archivo de la Gaceta y su ritmo de producción. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo soporta? Bueno, gracias a Dios tengo buena salud, por el momento toco madera, pero eh, además tengo yo una especie de compulsión de que cuando empiezo algo lo tengo que terminar, ¿no? Yo no hago las cosas en el último minuto, me gusta, eh, gusta terminarlas, sacarme de eso encima. Lo tengo que tener mañana, pero lo que quiero hacer hoy. ¿no? Y, y, este, y puedo decir, eh, no sé, he hecho eso toda mi vida y sobre todo me gusta. Que yo creo que eso es lo que me hace venir a la gaceta tan contento siempre. Yo nunca he venido triste, nunca en la vida, no me acuerdo. Que desgracia, o tengo que ir a trabajar hoy. Para mí, el trabajo ha sido siempre una bendición. No sé si es una especie de adicción como la de la cocaína o algo por el estilo, <laughs> pero es una cosa que a mí siempre ha parecido tan natural venir. Yo el día que no se trabaja nunca digo, qué suerte que no se trabajó. Al contrario, qué pena, eh, odio los feriados, yo por eso, por ejemplo. Además, feriados para mí son muy relativos porque igual vengo acá. ¿Cómo se describiría a sí mismo como padre y esposo? Bueno, eso yo creo que voy a preguntarle a mi mujer y mis cuatro hijas, ¿no? Eh, yo, este gracias a Dios, he tenido un, tengo un, un, un hogar muy armonioso. Me, llevo, me he llevado siempre muy bien con mi mujer, con mi hija, eh, mujeres que están todas casadas, este, y, y me llevo muy bien con ella y con su marido. Tengo nietos, un bisnieto mío ha nacido hace me parece que un mes, y este. Eh, me sentí siempre muy cómodo en mi casa, me, me han seguido, me han acompañado, me han entendido, que eso me parece fundamental. A mí jamás me, me han dicho, eh, pero basta con la gaceta, basta con la historia. Eh, eh, nunca me lo han dicho, lo habrán sentido, sin duda, ¿no? Es decir, me sentí siempre en casa muy acompañado, muy contenido, como se dice ahora. Eso es. Y como niño, ¿cómo se describiría? Niño, cada vez que veo un niño que como yo lo odio, yo era el chico más metido que había en el mundo, por eso conocí tantos viejos importantes que me llevaron a casa, porque yo era el tipo que hablaba tonteras, cosas que eran superiores a mi edad, precisamente por cómo leía por la voracidad que tenían por leerle leer cualquier cosa, ¿no? Entonces, gracias a eso pude conocer una serie de señores como venerables, que algunos están medio, digamos, en la historia reciente, ¿no? Este, eh, pero yo, un chico como cualquier otro, no vayan a creer ustedes que porque me ven que me gustan tanto los libros, yo era un, un muchacho con anteojo que leía las bibliotecas. No, yo el chico más común y normal del mundo. Mm -hmm. Me gustaban salir de noche, me gustaba la chica, me gustaba el trago, e incluso, gracias a Dios, tuve una úlcera que tardé 20 años en la porque si no capaz que voy a ser un alcohólico no sé, pues me gustaba tomar trago como a todo el mundo, para mí no había horario eh, qué sé yo, lo único que nunca me interesó fue el fútbol por ejemplo no, ni ningún deporte en realidad absolutamente ninguno, los miraba así como algo que le pasa a otros, pero en todo el México absolutamente normal lo que pasa es que a diferencia de todos mis amigos, creo yo, o de la gran mayoría de mis amigos yo leía yo leía, es decir, siempre en mi vida había por lo menos dos o tres horas de lectura de la más variada, ¿no es cierto? Desde la serie hasta la tontera. Yo creo que eso es lo que, lo que me permitió este, eh, eh, convertirme en un tipo que tenía, no sé, otras aspiraciones. Carlos, si tuviese que elegir un objeto que le fascine, donde usted vea su proyectada, su personalidad, ¿cuál sería? Las lapiceras de pluma. Yo no soporto escribir con bolígrafo, con viromes, con esas cosas. A mí me gustan las lapiceras que tengan que se carguen con tinta, como creo que esa que tenés vos, ¿eh? Estas, estas me encantan. De estas tengo miles. Además las voy usando periódicamente porque si no me imagino que se seca la tinta adentro. Pero me parece que tiene una cosa especial de escribir con pluma. Coincido y yo también traje la Perfecto. mía. es una cosa impresionante. Eso. Y después las manías de los, de los papeles, ¿no? Yo escribo, por ejemplo, en libros de comercio porque eso me enseñó Mujica Lainez, porque están encuadernados, entonces uno puede escribir poniendo sobre la pierna. Siempre dejo libre la hoja de la izquierda para hacerle anotaciones a lo que voy escribiendo. Yo he escrito a máquina, a mano, perdón, todos mis libros. Después los paso a la computadora, o sea, los tipeo yo pésimamente, porque yo escribo a gran velocidad, pero con dos dedos. Este, y... y y los escribo en libros de comercio y con eh, tintas de distintos colores. Hay días que tengo ánimo de la violeta, este, otros días de la verde, que son muy difíciles de conseguir. Entonces, bueno, no sé, las consigo para la lapicera, eh, la lami, por ejemplo, que yo tengo una con la pluma medio cortada que escribe que parece un pincel. Bueno, eso depende de las ganas que uno tenga. Para corregir me gustan las puntas finitas, porque yo escribo mal, pero corrijo como los dioses, como decía un escritor que no recuerdo quién es. Muchas gracias, Carlos. No, por favor. Se llega a ser el único tucumano que puede preciarse de pertenecer como académico de número a una Academia Nacional de Historia, a la Academia Nacional de Historia, y como académico correspondiente de otras tres academias nacionales. ¿Cómo se llega a eso, Carlos? Yo creo que es un, un tema de, de trabajo, Irene. Yo a mí a esas academias ningún padrino me llevó. Pradeño entendiendo una persona que sea muy amiga de uno o parienta que lo lleve. ¿no? A mí incluso fue una sorpresa agradabilísima, por cierto, cuando me designaron. Yo creo que es trabajo. Este, eh, eh, hay un momento dado, siempre lo he pensado, que cuando una persona trabaja, sin que esto signifique eh, eh, echarme yo miel en mi oreja, ¿no? este, trabaja seriamente sobre algo y con constancia, eh, algún momento esas cosas se reconocen. Entonces, yo creo que cuando yo eh, este, llegué a la, a la Academia Nacional de la Historia, primero como correspondiente, después como miembro número, y era simplemente por el peso específico que tenían las cosas que yo hacía. No es porque me hicieron una gauchada, un favor, no. No estaba ningún este, íntimo amigo mío en la Academia que me hiciese ese favor. Entonces, este, simplemente es un problema de trabajo haber tenido también suerte, por supuesto, porque hay muchas personas que acaso lo, lo merecían más que yo y no llegaron. Son cosas que pasan en la vida. Pero yo, creo, yo creo haberle hecho honor, yo creo que haberle, haberle hecho honor este, con mi trabajo a la Academia. Es decir, creo ser una persona que he trabajado eh, este, siempre con seriedad y, y, este, y usando todas las, 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 las reglas del arte, digamos, del arte historiográfico. ¿No? Entonces yo creo que por eso llegué a la, a la, a la academia. ¿Qué implicó para eh, su carrera, su, su trabajo justamente el descubrimiento de Paul Grusac? A mí me parece no. Sobre esto hay este diversos juicios. ¿no? Eh, Grusac es una de las grandísimas figuras de la Argentina durante el siglo XIX. Finales y hasta 1929, que murió. Hombres como Borges, que tiene un juicio mucho más autorizado que el mío, a Grusack lo ponen por la nube. Además, marcándole, por supuesto, dice que practicaba desinteresadamente el terrorismo literario, que sabía elogiar <laughs> sin convicción, sí, que, que no se sabía qué era, dice, si era un misionero de Voltaire en medio del mulataje o qué era. Bueno, este, a mí me encantó toda la vida la manera de escribir de él, porque yo creo. Eh, el concepto de Grusak era y así lo declaró muchas veces que, que la historia es ciencia y es arte. Es decir, primero existe la etapa heurística, ¿no es cierto? la etapa de investigación, donde uno ve la bibliografía primero, para no descubrir la pólvora, ¿no? y después los documentos, interpreta esos documentos, trata de darle una vuelta de tuerca nueva, todo lo que quiera, pero después viene cómo se lo brinda al público. Eso es lo que a mí me parece fascinante de Paul Groussac. Es un libro donde uno nota la solidísima arquitectura que tiene de investigación y de cimiento documental y un lenguaje que al menos a mí me parecía atrapante. Porque a mí la prosa francesa me encanta. Me parece que el francés es una especie de dialecto y no se habla más que en Francia y en alguna colonia, en un pedazo de Canadá. Pero la mejor literatura del mundo es la literatura francesa, a mi modo de ver. Hay un tipo de escritura que tiene Grusac que es conserva la perfecta notación castellana, ¿no? pero tiene ese andar ondulante de la poesía francesa que me parece fascinante. Y después, que es un hombre que en medio de, la, de su dureza, de su sarcasmo, es una prosa que de repente se abre y denuncia cierta ternura. Eso me parece irresistible. Yo un libro que estoy escribiendo de los muchos que tengo empezados no se llama diccionario de maldades de Paul Gursak. después puesto a pensar no le, va a quedar mal incluso a la familia capaz que se enoje <laughs> diccionario de sarcasmos ¿no? pero es un, un diccionario una palabra y tal cosa por ejemplo este, que diga eh, Rivarola, coma Horacio y entre comillas el doctor Rivarola que enseña en la facultad tres o cuatro asignaturas que ignora será la comilla, por ejemplo, esa clase de maldades que él ponía, yo quisiera compilarla, porque la gente ya no lee a grusac, porque, qué sé yo, porque es del pasado y se lee nada más que lo que sale últimamente, ¿no? Pero tiene esa cosa fascinante para quien lo ha saboreado y yo, este, este, tanto me gustaba que me aboqué a escribir la única biografía de Grusac que existe y que a mí me valió el premio ensayo de la Academia Argentina en Letras que se llama La cólera de la inteligencia, una vida de Paul Groszac. Carlos, ¿qué le dio usted al periodismo y qué le dio el periodismo a usted? Yo más vale de lo que le di yo al periodismo que no, no sé, ni tengo capacidad para valorarlo, creo que lo que me dio el periodismo a mí. Yo una vez, frente a Mujica Lainez, con quien tuve una buena amistad, eh, eh, me acuerdo que me quejé y le dije, dedicarse uno al periodismo que es una cosa que, que nunca es demasiado generosamente retribuida. Y me dijo, un Aline algo que nunca me olvidé y que lo cito siempre. Me dijo, mira, el periodismo a vos te ha dado cuatro cosas que no te la dan ninguna parte. En primer lugar, te ha dado el hábito de escribir todos los días. Yo conozco, mi querido amigo, me dice, gente mucho más inteligente y culta que vos, que le digo, escribime una carilla sobre tal cosa y se, se le viene un soponcio. A vos no te dan ni la tos y me escribís 20, ¿no es cierto? Bueno, una. Dos. Te he enseñado a decir lo que querés decir de manera que todo el mundo te entienda, porque vos no escribís para cinco personas, sino para un enorme grupo. Tercero. Te he enseñado a decir lo que quieres decir en el espacio que lo querés decir, porque vos puedes venir con el caso Watergate bajo el brazo y el jefe de redacción te dice 10 líneas, lo metes en 10 líneas, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno. Y la última, esta. Te he enseñado a narrar. ¿Por qué? Porque el periodista, cuando cuenta algo, resulta que no le cuenta todo al lector desde la primera línea, ¿no? Lo trata de enganchar, le cuenta un poquito, le mete un subtítulo, sigue para abajo. Todo eso tiene un tempo narrativo que solamente se aprende en una sala de redacción y sin darse cuenta que es lo mejor del asunto. Por eso, grandes escritores como Alfonso Reyes, por ejemplo, o como Gabriel García Márquez, escribieron siempre en los diarios. Siempre escribían los diarios. ¿Por qué? Porque así mantenían caliente el pulso. Eso me parece que me ha dado el periodismo a mí, como a cualquiera que trabaje en un, en un diario o en una revista. Sus anécdotas son legendarias y por supuesto eh, numerosas. Eh, pero me gustaría que se refiriera a aquella vez que le tocó ser un, uno de los últimos testigos del cadáver nada menos que de Perón. No, el último, no uno de los... Bueno. Yo estaba a la pesca, de, te lo cuento rápidamente, estaba a la pesca de, y como en esa época mi suegro era presidente del Senado de la Nación, se suponía que en la Gaceta que yo podía conseguir información que no conseguía nadie. Entonces partí a Buenos Aires anoche, noche, la previa a la gran ceremonia en el Congreso Nacional, Bueno, y me quedé en el Palacio del Congreso toda la noche desvelado, cigarrillo, café, bueno. Eh, sin conseguir en realidad nada nuevo porque porque en el palacio no había nadie no había ningún legislador para hablar porque todos se habían espantado porque en ese momento eh, se había resuelto impedir el desfile de gente frente al cajón de Perón porque iba a ser la ceremonia de, de al día siguiente en el Congreso entonces a la gente le iban corriendo tenían miedo de que la gente entrase y rompiera todo y demás entonces a, todos los legisladores prudentemente se habían ido y además quedábamos la secretaria o el secretario de, de, del presidente del Senado y yo en este cuarto esperando que algo pase. Como a las 4 de la mañana, viene un gordo, me creo que se llamaba Torres, que era del Frejuli, que hoy nadie sabe quién es, pero se llama el Frente Justicialista de Liberación, que se llamaba el, el nucleamiento, de, de, por supuesto, del, con el peronismo como mayoría, que lo llevó a, al poder a Cámpora y después a Perón. Y me dice, eh, ¿querés verlo muerto a Perón? Y a mí nunca me ha gustado ver muerto, bueno, a nadie le gusta, pero yo he, lo he evitado cuidadosamente, porque no me gusta que me quede esa imagen. Y entonces, pero este era Perón, ¿no? Entonces bajo con él por las escaleras de Caracol, por un costado, y llegamos al Salón Azul del Congreso, que había un olor a flores y a muchedumbre, me acuerdo, estaba vacío, lo único que estaba era el cajón de Perón con dos granaderos al lado y los tipos de la casa. Como la empresa de acá de Fúnebre de Tucumán, la Casa Mirás, famosa, que estaban trabajando con una chapa para eh, cerrarlo al cajón. Para... Entonces yo me acerqué y lo miré. Lo miré a distancia, como está de aquí a esta mesa. Un rato largo lo miré. Y me viene a la memoria una cosa: yo lo he visto a Perón por primera vez. Desde entonces, en 1947, cuando yo tenía siete años, nosotros vivíamos en la casa ya demolida al lado de la catedral, la casa de mi abuelo, y venía Perón que venía a declarar la independencia económica. Y me acuerdo que venía en un coche descubierto, con su uniforme de gala azul de general, y venía González Vidal, el presidente de Chile de frac, con banda y todo. Y entonces él iba saludando Perón así hasta muchedumbre. Yo me miraba, tenía siete años, a los granaderos, era lo que me interesaba a mí, que nunca había visto en la vida. Pero Perón, me acuerdo, como el balcón de nuestra casa era alto, pero no tanto, este, le llamó la atención a Perón la cantidad de gente que había ahí. Y me acuerdo que Miró hizo así. ¿Qué iba a sospechar yo? Esto era en el 47, que en el 74, que murió Perón, iba a volver a verlo recién ahí en el cajón. Entonces lo miré largamente. Me llamó la atención, en primer lugar, la altura. Me pareció una especie de gigante es lo que me dictaba mis ojos en ese momento, ¿no? La mano, él tenía los dedos, esa forma de uña que se repliega un poco sobre el pulgar, uh -huh. así, tenías manos así. Me pareció que tenía unos zapatos, miren la frivolidad, unos zapatos fabulosos, tenía unos zapatos fabulosos, negros, este, impecables, ¿no? Y después el, el pelo, acá le estaban empezando a aparecer las canas, por el... Eh, bueno, porque él se teñía el pelo, y el, el pelo iba creciendo y no, no había tiempo de teñirlo. Bueno, miré así largamente... Subí, asistí a la famosa ceremonia esta donde habló Balbín en el palco de los periodistas, que periodistas no había ninguno ahí, porque uno rozaba y le sentía el bulto de la pistola todos acá. <laughs> Pero después la muchedumbre me sacó del Palacio del Congreso y vi el final cuando los, eh, estos empleados de la Casa Mirá Fúnebre con guantes blancos, me acuerdo, lo ponían al cajón sobre la cureña. Y cuando empezó a andar el cajón con la marcha fúnebre, un día hábil, donde hasta donde abarcaba mis ojos se veía nada más que pañuelos blancos que se agitaban y no se oía una bocina, un pito de fábrica y los cascos de caballo y la marcha. Fue me pareció a mí que era como, qué sé yo, el entierro de Carlomagno, te diré. Y me quedé este, agotado después de esta noche de, de puro cigarro y café y desvelo. Bueno, me fui a un café, eh, bueno, de ahí me buscaron, dormí y... Unos días después apareció en el Suplemento Cultural de la Opinión, que era una cosa maravillosa, dirigida a Tomás Eloy Martínez, eh, un poema del de Ramiro de Casas Bellas sobre la muerte de Perón. El poema, bueno, no, no me acuerdo cómo era, pero sí me acuerdo las cuatro últimas líneas que representaban re, exactamente lo que un hombre de mi generación pensaba en ese momento. Yo nací en 1940. Tenía uso de razón en el 7, digamos. Desde entonces hasta ese momento era el problema de Perón que lo derrocaron, si volvía, si no volvía, si, si pactaba con este, con este otro. Perón, Perón, Perón dominaba absolutamente la escena. De repente se veía muerto. De repente se había muerto. Y el poema decía estas cuatro últimas líneas que no sé si te las voy a repetir bien de memoria. Yo no sé, general, si usted se fue contento bajo la lluvia gris del invierno. No sé. Solo sé que ese día mi juventud se fue detrás de esa cureña batida por el viento. Era la pura verdad, eso me pasaba a mí. Se había acabado mi juventud. Este hombre en torno al cual todo el país había danzado, se había muerto. Es un hecho, empezaba otro momento. Eso me quedó, me hizo un gran impacto. Carlos, usted es un constructor del pasado, alimenta nuestra memoria. ¿Cómo se siente respecto del presente? sé que yo tengo una visión más, más bien optimista del presente. no este, a mí me parece que los pueblos eh más o menos, ¿no? Con, con, este, con eclipses y, y con eh, eh, alboradas, eh, caminan como deben caminar. ¿no? Que, que van hacia algo positivo. El mundo es mucho mejor. Es mucho mejor. Eh, eh, yo, yo tengo setenta y tantos años. Es mucho mejor este, la Argentina de hoy que la que cuando yo era chico. En miles de cosas. Y aunque algunas nuevas a mí me puedan molestar o incluso ofender, me parece que siempre va para adelante. Yo tengo una visión optimista de eso. No no, no no me siento a pensar qué horror que nos está pasando. No, no lo veo tan horroroso, perdona ¿no? Perdóname que te diga, ¿no? Está en su derecho. Si tuviese minutos o un momento de libertad absoluta, ¿qué haría? Un momento, no sé porque no se me ocurre yo, momento de libertad absoluta, tengo muchísimo, soy un tipo bastante libre, este, pero si tuviera, por ejemplo, un mes de libertad absoluta, mira, me gustaría estar en París mirando la perspectiva de la Torre Eiffel, este, sentarme en el café de De Mago, creo que es donde escribía Hemingway, a tomar un café afuera, a fumar y leer algunos de los libros que yo adoro, El Gran Gatsby o El Gato Pardo o El Amor en los tiempos del cólera o Madame Bovary, Etsy de Coeteris, eso es lo que me gustaría. Muchas gracias, Carlos.